Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra antepenúltima clase. Hoy estamos ya trabajando nuestra clase número 15 virtual. Es un gusto, como siempre, poderlos tener a cada uno de ustedes y que podamos seguir con este aprendizaje. Ya el día de mañana estamos finalizando ya el curso de Excel básico. Espero que les hayan ayudado hasta el momento mucho en su vida laboral, a poder trabajar las diferentes formas que tenemos de poder utilizar esta herramienta muy importante como es el programa de Excel. Como siempre, quiero invitarlos a que podamos ver el tema que nos corresponde este día dentro de lo que es nuestra aula virtual. Hoy vamos a dar continuidad al tema que estuvimos viendo el día lunes, que era en este caso tablas de Excel. Hoy vamos a aprender a modificar y poder visualizar otras alternativas que nosotros tenemos adicionales a la hora de poder crear tablas. Creo que ya estuvimos viendo diferentes formas de poderlas crear. Les enseñé cuatro opciones, que en este caso pues yo me quedo con tres. La cuarta es una combinación de tecla que creo que era Control Q, que es la que me ayuda también a poder crear tablas de Excel. Quiero decirles que según la versión en la cual usted lo utilice, así Control Q es como va en este caso a colocarse. Si usted me trabaja con versión 2013 o 2016, entonces se le va a abrir un cuadro y entonces ahí debe de colocar las opciones que usted requiera. Pero ya desde la versión 2019 para acá, automáticamente me abre la ventana para poder, en este caso, crear la tabla de Excel. Esto varía un poco sobre las versiones que tenemos. Entonces, este día vamos a estar viendo la parte de modificar tablas. Nos quedó pendiente el día de ayer algo que de solucionar con el último ejercicio. Quiero explicarles que sí se puede realizar, solo que les voy a explicar qué fue lo que sucedió a la hora, en este caso, de estarlo creando. También mencionarles que les quiero enseñar la forma de cómo nosotros podemos tener PDFs y poder, en este caso, mandarlos a Excel y que se creen como tablas de Excel. Entonces, van a ver ahora el complemento que nos hacía falta para que ustedes puedan observar todas las formas que nos enriquece a la hora de poder crear tablas de Excel, las modificaciones, las funciones que se pueden llegar a integrar, ya en sí todas las acciones que podemos realizar dentro de ella. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo este día. Nuevamente les comparto mi presentación. Voy a presentar siempre mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios. Al final, cualquier consulta que tengan, siempre estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Muchas veces, buenas noches, José. Muchas veces los usuarios de Excel consideran que crear tablas de Excel es igual a una tabla dinámica. Y desde ya quiero decirles que son dos cosas muy diferentes. Una tabla dinámica es muy diferente a una tabla de Excel. Pero teniendo una tabla de Excel, yo puedo integrar o colocar una tabla dinámica. Eso sí puedo hacerlo. Partiendo en este caso que dentro del grupo que tenemos de herramientas, ahí está el comando de tabla dinámica para poderla realizar. Pero son dos cosas muy diferentes, tablas de Excel, en este caso con tabla dinámica. Entonces vamos a ver la parte de la teoría que siempre es importante. Hoy es algo un poco más corto. Dice acá, mire, que para poder modificar los datos de una tabla o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si la tabla en este caso es muy grande. Ustedes han venido
viendo en este curso las diferentes alternativas adicionales de herramientas que tenemos en Excel para poder, en este caso, modificar, integrar información o colocar información o digitar información. Ya no lo vamos a hacer de la forma básica, sino que igualmente ustedes han visto que tenemos la opción de formulario de datos para poder colocar información. Pero ahora quiero mencionarles que no solamente es que Excel nos proporcione herramientas para poder colocar mejor la información, sino que también nosotros aprendamos. Si usted siempre ha venido digitando como pica pollo, quiere decir que solamente con dos deditos digita y tal vez ya lo hace un poco más rápido, está bien, pero la forma correcta es que nosotros utilicemos todos nuestros deditos para poder digitar. Creo que ya les había mencionado que existe un programa llamado Mecanet que es gratuito, pero puede descargar en su computadora y él tiene 20 lecciones. Esto les va a ayudar mucho a aprender a digitar más rápido, correctamente, localizar rápido dónde está una tilde, ya que él ya en sus últimos en sus últimas prácticas tiene el aprender a utilizar todo el teclado, donde está para poder colocar mayúsculas, solamente para una letra, o sea, todas esas opciones que de repente nosotros desconocemos y primero tenemos que ir a buscar cómo hacerlo, Mecanex pues, nos ayuda bastante. Entonces, invitarlos a que puedan descargarlo, no pesa mucho y que igualmente, pues, fíjense, tiene 20 lecciones, tiene 20 exámenes, tiene juegos, tiene como 3, 4 juegos para que usted también se divierta, sé que de repente se vuelve como un poco aburrido, pero al final, pues, esto nos va a ayudar a nosotros a poder mejorar a la hora, en este caso, de digital. Más ahora que vamos a trabajar con tablas de Excel y lo que podemos incluir adicional en este tipo de tablas, también es importante poder reconocer lo que ya hemos aprendido para no perdernos, para no decir, pero ¿será que puedo seguir colocando información ya que coloqué, por ejemplo, totales en la última fila? Pues van a ver ese día que sí podemos realizarlo todas estas acciones, siempre y cuando tomemos en cuenta lo que ya hemos aprendido. Tablet Excel tiene funciones dadas, o sea, promedio, contar, contarán, max, min, producto, desviación estándar, desviación típica, suma, varianza. Entonces, todos estos tipos de funciones están dentro de lo que sería una validación de funciones, no validaciones de datos, sino que validación de funciones. Cada una de las funciones dentro de Excel tienen un valor numérico. Y esto hace como la representación dentro de nuestro ordenador. El sistema operativo, el guardado o cuando nosotros digitamos lo hace como en acción binaria. Pero esto es algo que él internamente hace, cómo poderlo guardar. Yo no entiendo esto. Yo entiendo como usuario de un sistema operativo que yo debo de digitar y voy viendo el texto que voy colocando. Él internamente para guardar lo hace de la forma que él considera. Igualmente, el programa de Excel tiene un valor numérico dado para cada función que usted debe de reconocer. No es que quiero que se lo aprenda, pero sí es importante que usted pueda reconocer que cada función tiene un valor numérico y los valores numéricos son representados de dos formas: por un solo valor numérico o por tres valores numéricos. Por ejemplo, 101 es para la función promedio, 102 para contar, 103 para contará, 104 para max, 105 para min y así sucesivamente. Para suma es 109. Entonces, cuando nosotros trabajamos con tablas de Excel, dentro de ellas, las funciones son representadas en la barra de fórmula con valor numérico. Si yo no he realizado la tabla y ya se ha colocado funciones lineales, yo debo entender, si está 109 es suma, si está 104 es max, si está 105 es min. No, si está 101 es promedio, por ejemplo. Pero esto es importante que desde ya
vayan reconociéndolo. Cuando ustedes pasen a Excel avanzado, van a ver un tema bastante importante, que son las autosumas dentro de tablas, y ellas son representadas por medio del valor numérico que representa la función. Entonces, desde ya reconozca. Pero este tipo de funciones tiene dos formas. Así como lo están viendo en este momento, o pueda ser que sea 1 para promedio, 2 para contar, 3 para contar A, 4 para max, 5 para min, 6 para producto, 9 para sum. ¿Por qué son representadas de dos formas? Les explico. Teniéndolas como 101, 102 y así sucesivamente, quiere decir que Excel, teniendo filas ocultas, siempre va a revisar la sumatoria completa de todas las celdas. Pero si solamente está en valor representativo de un valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas aquellas columnas, filas, perdón, que estén ocultas, no va a realizar la suma de ellas, sino que solamente las que están visibles. Entonces, esto usted debe de empezarlo ya a conocer. ¿Qué es la representación de valor numérico en una función dentro de Excel? Porque es así como se miran en lo que son tablas de Excel. Ya lo vamos a ver ya en el momento que estemos trabajando. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Permítanme que voy a cerrar este. Este ya no es de ustedes. Permítanme, lo voy a abrir en este momento. Es este. Ahí. Este creo que permítanme. Sí, solo que voy a hacer algo. Ahorita lo abro, permítanme. Ahí está. Ahorita les comparto. Muy bien, miren, voy a compartirles este libro de lo que nos quedó pendiente el día de ayer. Quiero es decirles que me quedé viendo el por qué no realizaba en este caso la acción. Quiero comentarles que había realizado una selección de celdas y esa selección de celdas fue la que no me permitió. Excel tiene algo y en la parte de buscar es importante que ustedes reconozcan y qué bueno que igualmente apareció ese error porque con esto puedo explicarles ya con lo que ustedes vieron que si Excel ha creado un formato dentro de él, de algo que yo he realizado como cambio. Y, por ejemplo, al realizar la primera acción que yo quise cambiar, en este caso como formato, tenía celdas seleccionadas, o sea que se había seleccionado estas celdas, él ya no comprende. Aunque yo después lo quité, lo volví a poner, lo volví a hacer. Revisé que en ninguna de las celdas existiera esa acción, él no lo entendió. Entonces, cerré mi libro, aún así, tuve que realizar una copia, irme para otra computadora y entonces ya en la nueva computadora donde lo trabajé, ya volvió nuevamente a funcionar correctamente. Y esto lo hace más el Office 365. Creo que Office 365, aún así, que yo lo tengo con una cuenta institucional, está arrojando de repente esos pequeños errores en donde se cruza, se han dado cuenta que de repente se me pierde el puntero del mouse y es porque es como que se satura. Y aún así que no estoy realizando autoguardado, porque si ustedes ven, yo nunca aplico el autoguardado porque me pide guardarlo en este caso en Drive, entonces yo no, en OneDrive, perdón.
que yo no quiero realizar esta acción. Entonces, ahora que ya realicé una copia de él, quiero que vean, miren, voy a volver a quitar esta acción que hice de selección, me voy a venir para acá y voy a utilizar el formato que sería este y voy a reemplazarlo, acá sería para el libro, para que ustedes se den cuenta que es el mismo formato que utilicé el día de ayer, ahí está, miren, ahí está el nombre del libro. Voy a utilizar acá un relleno. Esto es para que quede, que sí se puede realizar en este caso el cambio. Voy a realizar también un borde para que ustedes vean que es completo para todo. Ahí está. Y voy a dar a aceptar. Y ahora le voy a dar a reemplazar todo. Ahora sí, miren, ha realizado con lo que teníamos el día de ayer para todo. Entonces, es que nosotros cerremos el libro, esperemos, actualicemos, demos F5 a la computadora para que se vuelva a reiniciar y que lo que él ya tenía como guardado sobre esto ya no se está utilizando. Debo de decirle a Excel que no. Y entonces ya se dieron cuenta que era el mismo formato que el día de ayer no me daba. Esto fue una copia del libro y miren, ahí está. Esto es para que ustedes puedan ver que teniendo en este caso creado, puedo en su momento cambiarlo y entonces se va a escritura. Esto es para que quede claro que sí se puede realizar. Siempre nos puede arrojar, y es algo que siempre les he dicho a ustedes, nos puede arrojar un error Excel y entonces hay que identificar qué es lo que ha pasado. No solamente quedarnos con el error porque no nos dio, sino que poder identificar. Entonces, de mi parte hice una copia, me fui para otra computadora, lo trabajé allí y entonces automáticamente ya me dio. Acá la diferencia fue que en la computadora que lo trabajé tengo Office 2003 y entonces ahí sí no me dio problema. Entonces, esto para que puedan comprobar que sí, miren, teniendo el que ya teníamos el día de ayer que creamos. Se puede en este caso modificar cuando es para el libro completo. A la primera hoja, en este caso buscar, pues no lo va a realizar, era el que ya teníamos en este caso. Bueno, creo que también acá hice una modificación el día de ayer, se recuerda, pero para todo el libro se realiza en este caso la modificación. Hoy sí, habiendo explicado esto, paso ahora acá a compartirles ya el libro que vamos a trabajar. Fíjense acá, miren, voy a eliminar toda esta información. Vamos a trabajar desde cero la parte de lo que son las pensiones. Nuevamente, nosotros tenemos cuatro formas para poder crear tablas de Excel. De las cuatro formas que les enseñé, les mencioné que la número dos para mí creo que es la más rápida, en donde yo me voy a dar formato. Acá aparece de claro, medio, oscuro. Son formatos en este caso ya dados. Yo voy a dar un clic al formato que quiero y al darle a aceptar, automáticamente en este caso aparece. Automáticamente aparece diseño de tabla, donde yo tengo el permiso de poder ir a modificar con el estilo que yo requiera, en este caso cambiar. Si, por ejemplo, el que tengo ya no me gustó, entonces yo tengo todo el derecho de poder ir a crear en este caso una modificación o un cambio sobre la tabla de Excel que he creado. Voy a revisarlo con este diseño. Miren, cambié en este momento el diseño que tengo. Y ahora sí voy a empezar a trabajar funciones dentro ya de la tabla de Excel. Voy a trabajar promedio. Voy a seleccionar. Ya ustedes ya comprenden que al crearlo dentro de lo que sería tablas. Tablas. Recordarles que podemos colocarle un nombre y acá automáticamente va a cambiar a la función que estoy utilizando, el rango que Excel ha tomado en cuenta con el nombre de la tabla de Excel, que es tabla de ejercicio, y el rango desde nota 1 a nota 3. Quiero decirles que Excel tiene algo, que cuando él crea dentro de una sintaxis de una función de tabla de Excel, siempre lo va a activarlo entre corchetes, porque los corchetes dentro de una función
Quiere decir que puede ser la columna B, la columna C, la columna D o la columna E. Y acá está dado por nombre de rango, que sería nota 1 y nota 3. Voy a hacerlo con la función phi, que es una función lógica. Voy a colocar acá la función phi y entonces ahora le voy a decir, miren, voy a seleccionar la celda, pero él va a tomar un nombre de rango, que en este caso sería promedio. Si esa nota es mayor o igual que 6, punto y coma, mi separación, que sea aprobado. Aprobado. Si no lo cumple, vuelvo a colocar punto y coma y comillas, que sea reprobado. Cierro en este caso mis comillas y lo lleno. Y entonces ahora sí, tengo dos funciones dentro de lo que son tablas de Excel. El día lunes estuvimos viendo la comparación de tener tablas, pasarlas al rango, todas estas acciones. Ahora ya no. Estamos creando una tabla de Excel y en ella estamos colocando, en este caso, las funciones que nosotros queremos. ¿Se dieron cuenta que ya realicé un cambio de diseño? Voy a venirme a opciones de tabla y fíjense, por favor, acá, miren. Voy a trabajar en este momento con filas de totales. Si yo quito el chequecito de filas de totales, quiero que se den cuenta que mi fila llega hasta la fila 20, que es donde tengo la información. Y si yo me coloco en este caso la opción y coloco el chequecito de filas de totales, ya aparece acá una fila adicional. Es algo, como la palabra lo dice, adicional que tengo cuando utilizo tablas de Excel. ¿Qué me está haciendo referencia? Validaciones de función. Y ahora miren, por favor, yo quiero para esto promedio. Vean, por favor, acá, miren, se recuerdan que para poder utilizar promedio era 101, era el primer valor que teníamos. Y vean que acá no me está colocando promedio. Estas son validaciones de funciones dentro de tablas de Excel. Subtotales de 101, o sea, de promedio del rango de celda de nota 1. Recuerden que él toma en cuenta el nombre del rango. Voy a utilizar, por ejemplo, acá a max. Subtotales de 104. 104 corresponde a la función en este caso de max. Voy a colocar en este caso acá a min. Subtotales de min del rango de celdas de nota 3. Voy a utilizar acá, por ejemplo, recuento. Bueno, el recuento ya lo tengo ahí en aprobados, entonces voy a colocar, por ejemplo, suma. Y entonces quiero que vean 109, en este caso, del rango llamado promedio. Este nombre he dado, puede que en su momento pueda cambiar, por eso aparece lo que serían los corchetes. Y acá, si ustedes ven, tengo texto. Y entonces, la identificación para estas celdas es contar o recuento. Entonces, ¿cuál es el recuento? 103. Entonces, es acá donde ustedes pueden ya observar lo que les mencionaba de la tabla, que acá están las funciones dadas. Si usted no reconoce, por ejemplo, usted le dan una tabla ya creada con tablas de Excel y usted no reconoce la función que está acá, no va a poder explicar la tabla, porque usted debe saber qué es suma, qué es min, qué es max, y en este caso, qué es promedio o recuento. Quiero que noten algo. Miren, desde el momento que yo realizo la selección, que yo me voy a insertar, si lo quieren ver acá, y le doy, en este caso, tablas, desde el momento que yo le digo que las tablas tienen encabezado esto que les expliqué el día lunes, quiero que se den cuenta, miren. Esto ya ahora sí, si yo no estoy posicionada, tengo mis columnas acá abajo y ahí están mis columnas A, B, C, D, E. Pero si yo estoy dentro de la tabla de Excel, cuando yo estoy en la parte superior, sí me reconoce la columna A, B, C, D, E, F. Pero fíjense acá, miren, y yo bajo, ya pasa a mis encabezados. ¿Por qué? Porque este chequecito que ustedes estuvieron viendo el día lunes, que yo lo colocaba en cada una de las tablas que creaba de Excel,
Es porque yo puedo ahorita desplazarme hasta, si fuera el caso, hasta la fila 1000, 2000, y siempre mis encabezados no voy a ver. Esto es lo que hacíamos dentro de inmovilizar. ¿Se acuerdan que ya les expliqué poder inmovilizar paneles dentro de Excel? Entonces acá, cuando yo trabajo con tablas de Excel, no requiero inmovilizar mis encabezados, siempre están en vista. ¿Por qué? Porque al crear tablas de Excel y colocar el chequecito que mi tabla tiene encabezados, al irme hacia abajo, Excel sabe que necesito estar viendo la columna A, B, C, D, E, F de mis encabezados. Y entonces, allí se visualiza. Miren, no aparece como acá la G, H, I, sino que aparece en mis encabezados. Al subir, vuelve nuevamente a posicionarse el nombre o en este caso la letra de la columna, y abajo, que corresponde a la fila número 1, lo que serían nuestros encabezados. Importante. Vean que ahora ya estamos trabajando con otra estructura, en este caso referente a las funciones ya dadas dentro de lo que es tabla de Excel, y en este caso lo que serían totales de fila. Vamos a hacer algo acá adicional. Me voy a ir para diseño y voy a ir a cambiar ahora a otro diseño. Voy a colocar, por ejemplo, no, voy a dejar este diseño que se encuentra acá. Y fíjense ahora, miren, dentro de las opciones para poder seguir cambiando este tipo de tabla de Excel, me voy a ir a opciones de tabla y entonces ahora le voy a decir, quiero primera columna. ¿Se recuerdan que el día lunes yo, cuando creaba tablas de Excel, automáticamente en el formato que yo lo tenía, le colocaba un color a la columna? Ah, y se recuerdan que en el ejercicio yo iba desplazándome para abajo o acá en el botón desplazándome, se mantenía el color, pero esto era algo que yo ya tenía antes para poderlo colocar dentro de la tabla, para poder reconocer que la información acá es importante y para poderla visualizar mejor en la columna A. Pero quiero que vean que en opciones de estilo de tabla me permite poder colocar para la primera columna y para la última columna, que pueda ser como los datos más importantes que yo tengo dentro de la tabla y que me favorece poder colocar sobre el diseño que tengo un color específico. Y entonces quiero que vean, por favor, acá. Nuestras columnas se atienden estas bandas, que son las que hacen para que yo pueda identificar mejor sobre los valores. Pero fíjense acá, miren, quiero que empiecen ya a analizar si la columna A y la columna F son representativas para poder crear, por ejemplo, filtros. ¿Se recuerdan que les dije que dentro de Excel tenemos tres tipos de filtros? Ya vimos filtros básicos, ya vimos filtros avanzados. Ahora vamos a ver segmentación de datos, que también son filtros. Miren, voy a quitar filtros acá, pero yo doy un clic en la parte de segmentación. Voy a dar mis dos columnas importantes, que serían estudiantes y nota final. Voy a dar a aceptar. Vean, por favor, cómo se encuentra mi tabla. Y al darle a aceptar, se vuelve a colocar, miren, porque estos son filtros. La diferencia es que ahora se llaman segmentaciones de datos. Fíjense, miren, lo voy a colocar acá. Dentro de la parte de lo que son segmentaciones, esto reconózcalo porque más adelante lo va a ver. No es necesario. Yo puedo irle a cambiar el nombre a esta segmentación de datos, pero no es importante y no es requerido, porque si ustedes ven, acá se coloca el nombre de la columna que yo he mandado a llamar. Entonces, hace la representación exactamente de estudiante y de nota final. Entonces, acá no colocarle un nombre diferente. También para la parte de segmentaciones no es necesario colocar guión bajo para hacer separaciones de texto. Pueden notar que en nota final está exactamente como se encuentra dado dentro del acento. Igualmente, la parte de segmentación. Tenemos acá estilos rápidos. Voy a colocar un color que sea en este caso idéntico al que estamos trabajando. Y fíjense, por favor, acá, miren, lo que estamos agregando ahora y reconociendo dentro de lo que son las tablas. Voy a minimizar acá un poco el tamaño para que alcancen a observar qué es lo que va a pasar. Yo puedo crear un filtro
Y está bien. Acá yo puedo quitar la selección y poder seleccionar lo que quiero. Pero para volver nuevamente a colocar toda la información, debo de nuevamente darle clic acá y volver a seleccionar todo. Son como pasos adicionales. Pero cuando yo trabajo con tablas de Excel, me permite, por ejemplo, miren, quiero ver cuáles son los reprobados. Automáticamente le doy un clic a segmentación de datos de nota final y quiero que por favor identifique. Acá está recuento y entonces me está diciendo tres aprobados. No voy a ir uno, dos, tres. No. Ya coloqué total y estoy colocando en este caso una función. Y esta función es que me va a contar y quiero que se den cuenta que automáticamente está realizando esta acción. Le voy a dar en este caso aprobado. Ahí está, mire. Ya tengo en este caso todos los aprobados o los reprobados. Por ejemplo, yo quiero ver, voy a darle acá quitar. Y entonces ahora, miren, quiero solamente colocar alguno. Voy a dar control. Acuérdense que lo estoy haciendo con celdas no adyacentes. Y entonces suelto. Miren, solamente me muestra lo que yo quiero. Y puedo nuevamente volverlos a colocar. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que dentro de tablas de Excel me proporciona poder colocar información adicional en él que requiere en este caso poder tener no toda la información, sino que parte de ella. Y entonces acá primero poder identificar cuáles son las columnas que necesito para poder visualizar la información y que en este caso sea representativa. Ahora bien, ¿se han dado cuenta que tengo una fila adicional, que es una fila que se ha colocado y que no estaba dentro del cuadro que tenía de tablas? Pero, ¿qué pasa si yo necesito, por ejemplo, en este momento colocar más información? ¿Cómo hago para poder colocar más información? Usted aquí ya debe de saber. Me voy para formulario. Uy, perdón, no estoy dentro de la tabla. Me voy para formulario, le doy nuevo. Le voy a colocar a Carlos Salazar. Y Carlos Salazar tiene 10, tiene 10 y tiene 8. Doy enter. No importa dónde me coloque, en qué celda, esto usted ya lo sabe. Que automáticamente, miren, ya está acá Carlos Salazar y ya tengo las notas de él y ya tengo la función promedio y en este caso la función sí. Donde me encuentre, le doy formulario, coloco uno nuevo, coloco en este caso a Rafael Aguilar. Rafael Aguilar tiene 10, 10, 10. Enter. No voy a estar pensando que voy entonces a crear más filas y entonces cómo hago. Y entonces quiere decir que si bajo acá, mire, esto va a pasar. Ya usted ya está reconociendo en este caso de todo lo que ya expliqué. Y ahora sí, trabajando en este caso con tablas de Excel. Y quiero que por favor puedan identificar acá que puedo tener y trabajar con segmentaciones, pero no puedo hacer solamente eso. Miren, me voy a ir para vista, voy a irme a quitar las líneas de cuadrícula que son importantes. Y adicional a esto, voy a hacer otro cambio acá. ¿Qué puedo hacer adicional? En estilos, que ya aquí ya reconocimos dos tipos de estilos que trabajé, me voy a ir para nuevos estilos de tabla. Voy a crear un formato. Por ejemplo, voy a crear acá que sea color rojo y voy a crear en este caso un relleno, un efecto de relleno de dos colores. Nos vamos a ir acá rápidamente a un color y voy a colocar acá otro color. Entonces voy a dar acá a aceptar y voy a crear. ¿Qué pasa en este momento? Cuando yo le dé aceptar, no es que se va a crear automático, acá solamente lo estoy realizando. Miren, acá está normal. Cuando yo trabajo con estos tipos de diseños que tengo acá, miren aquí, para todos va a ser igual. Cuando yo trabajo con estos tipos de diseños, solo voy a ir a hacer un cambio acá adicional, voy a modificar
y en formato le voy a ir a colocar negrita. Que se me olvidó. Ahí está. Muy bien, entonces, cuando yo creo estos tipos de formato, por ejemplo, mire, ya tengo acá mi tabla creada, lo único que voy a hacer es colocar segmentaciones. Déjenme acá bajar. Voy a colocarlo aquí. Y voy a ir a colocar la otra también. Acá. Cuando ya trabajo con segmentaciones, yo me puedo ir para disposición de página, fondo, poder colocar en este caso un fondo dentro de lo que estoy trabajando. Déjenme ver si acá consigo uno rápido. Voy a colocar este. Y va a suceder esto, que puedo colocar también en este caso lo que sería un fondo. Puede suceder que ya no quiera trabajar con este diseño y entonces acá voy a ir a aplicar el que tengo. Miren. ¿Qué va a suceder? Que por cada estilo que yo vaya creando, voy a crear un nuevo diseño. Vamos a colocar ahora este borde. Coloquémosle este color. Y vamos a ir a colocar un relleno acá. Vamos a ir a más colores. Y acá vamos a darle, por ejemplo, color verde. Aceptar. 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 Ahí está. Miren, puedo cambiar a un estilo, puedo cambiar al otro estilo. Acá voy a ir a, nuevamente a modificar. Que lo quiero negrita. Aceptar. Muy bien. Entonces, puedo ir a cambiar con los estilos que yo quiero. Y entonces ustedes pueden observar que tengo el grupo, en este caso la pestaña flotante de segmentaciones. También puedo ir a cambiar acá el estilo que yo quiera. Espérense que lo voy a hacer rápido acá. Aceptar, aceptar. Entonces, ya me vengo para acá. Uy, ¿qué pasó? Me vengo para acá. Y entonces me ubico y ya tengo acá un estilo. Me ubico y ya tengo un estilo. Miren, puedo realizar todos los cambios en este caso que quiera. Ahí está. Esto pasó. Y ya tengo acá. Entonces, vean por favor, miren que automáticamente puedo trabajar ya con estilos personalizados que se van a agregar solamente a lo que sería mi libro. Si yo abro un nuevo libro en este momento, no va a pasar nada. No van a estar personalizados, van a estar claro, medio. Pero cuando yo estoy trabajando ya con lo que sería personalizada, entonces se van agregando acá. Todos los que usted cree dentro de este libro, cierro ahora el libro, lo abro mañana, yo voy a tener la parte de personalizar dentro de lo que sería Excel. Y entonces de esta manera pueden darse cuenta que a lo que nosotros queramos trabajar con la parte de segmentaciones, podemos también integrarlo dentro de lo que sería nuestra tabla de Excel. ¿Ha quedado claro todo lo que podemos aplicar adicional a lo que sería una tabla de Excel o tienen alguna pregunta? ¿Quedado claro o tienen alguna pregunta? Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos a continuar acá y me voy a ir para este ejercicio. Me voy a venir para acá. Voy a ir a crear. Vamos a trabajarlo ahora con ese color y voy a dar a aceptar. Voy a crear acá totales y voy a crear acá la función, en este caso de suma, sobre estos valores. Ya ustedes acá se están dando cuenta. Voy a irme a diseño.
y entonces voy a tener fila de totales, primera y columna. Para que ustedes puedan observar acá, yo lo que quiero que ustedes puedan ver que dentro de las tablas que nosotros podemos crear, yo puedo trabajar con segmentación. Ejercicio. Muy bien. Quiero que se den cuenta que automáticamente, ahora se aparezca, automáticamente yo puedo crearlo de esta manera y poder crear los totales. Vamos a decirle acá, por ejemplo, recuento. Vamos a sacar acá a Max, vamos a sacar acá a mí. Y acá promedio. Vamos a irnos acá a inicio. Que sea un valor. Bueno, saquemos acá promedio. Igualmente acá. Un adicional. Muy bien. Entonces, quiero que se den cuenta, voy a realizar otro cambio acá. Miren, voy a ir para vista. Y voy a ir a quitar las líneas de cuadro. Para la parte de segmentación, quiero decirles que, por ejemplo, este ejercicio es lineal. O sea, de la información que tengo acá, todos son valores numéricos y sumatorias. Entonces, al final, sobre esta información que tengo acá, solamente voy a crear una segmentación de trabajador, porque es la única en la cual yo puedo poder colocar acá. Lo que sería una segmentación de datos solamente de la información que requiero. Entonces, está bien, yo puedo trabajarlo de esta manera, poder colocar acá algunos valores y automáticamente ahí van a ir apareciendo. No puedo colocar una segmentación de total, al final siempre es la representación de valor numérico, caso contrario del ejercicio anterior, donde yo quería saber cuántos aprobados y cuántos reprobados, y también poder conocer de algunos alumnos, pero acá no. Sobre la información que tengo, todo es lineal de valor numérico, solamente el trabajador es el que me va a ayudar a poder obtener esa información que quiero que se visualice en su momento. Para poder, por ejemplo, miren, yo quiero mandar, voy a cambiar acá el diseño para que se vea bien. Yo quiero, por ejemplo, mandar a imprimir esta información que tengo acá. Si, por ejemplo, yo le coloco, así como lo hicimos acá, un fondo, y yo le doy acá vista previa de imprimir, no aparece el fondo, porque este es un fondo virtual. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero colocar una imagen? Por ejemplo, puede ser el logo de la empresa. Miren, me voy a ir para insertar grupo de texto y dentro de él tengo encabezado y pie de página. Acá, en medio, porque quiero en este caso que la imagen esté centrada, me voy a ir a imagen. Y estando acá, le voy a dar desde archivo, creo que esto ya lo conocen ustedes, que puedo irme a disco local C, archivos de programa, en este caso Microsoft Office, Root, Clipart y Paint64. Entonces acá puedo ir a buscar una imagen, veamos acá que me salga una rápida. Vamos a ver, creo que me bajé mucho. Vamos a ver acá una imagen rápido. Bueno, coloquemos este. Voy a dar insertar. Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando yo me salgo de acá, ahí está la imagen. Ahí pueden observar que ahí está la imagen. Entonces, pero esta imagen al final, pues, yo quiero que aparezca diferente. Entonces, me voy a venir nuevamente acá a encabezados, le voy a dar formato a la imagen y esta es la única forma en que yo puedo colocarlo como marca de agua a la imagen. Miren, ahora ya cambia, ya se visualiza en este caso la información y si usted quiere mandar a imprimir, ahí está, miren, ahí le va a aparecer el logo de la empresa, por ejemplo, acá es una imagen diferente, pero pueden colocarlo y poder en este caso mandar a imprimir. Recordarles que esta acción que les estoy explicando pueden hacerlo para todas las hojas. O sea, que le dan clic derecho, le dan seleccionar todo y en cualquiera de las hojas le dan insertar texto, encabezado y colocan la imagen o el logo de la empresa. No deben de hacerlo uno por
por uno, sino que acá automáticamente lo pueden hacer para todos. No es necesario hacerlo en cada una de las, sino que se crean la selección de todo, van a encabezado de pie de página y ahí colocan el logo de la empresa para que cuando manden a imprimir el libro completo, sea para todos que lleve en este caso el logo de la empresa. Muy bien, ya le expliqué algo acá adicional. Lo mejor de todo es que si yo nuevamente me voy para una vista normal, acá no les va a aparecer la imagen, sino que hasta que ustedes manden a imprimir, ahí se va a visualizar. Miren, ahí se pueden ustedes notar que ahí aparece el logo. De lo contrario, vamos a tener la vista normal con la información, en este caso, que nosotros queremos poder trabajar dentro de él. Yo puedo en cualquier momento en la parte de diseño, cuando estoy trabajando con una tabla de Excel, en las opciones que tengo, poder también identificar solamente alguna información. Yo lo trabajo en este caso para la columna A y F, pero igualmente usted puede crear lo que es el color solamente para la primera columna o para la última, solamente la última o solamente la primera. Tengo acá columnas con bandas. Quiero explicarle esto que es bastante importante. ¿Por qué no coloco columnas con bandas? Anterior a las versiones 97-2003, los colores que tenían o estilos de tablas de Excel eran colores como neutrales. Y entonces, al colocar columnas con banda, aparecía en este caso lo que es la información. Fíjense acá, miren, si yo lo hago para primera columna y lo hago en este caso para fila, perdón, para primera columna y para última columna, entonces las bandas solamente se ubican en algunos. Entonces, dice la teoría hoy en día que si nosotros no queremos, las bandas se van a efectuar para todo. Miren, ahí está. Nuevamente lo voy a dejar así. Es para todo, porque ahora sí existen ya los estilos con bandas. Acá está, miren. Ya aparece en este caso cada uno de los estilos que tienen banda y por qué tienen ese tipo, en este caso, de banda, para poder tener una mejor vista de la representación de la información que tenemos acá. Por ejemplo, yo puedo localizar bien el 200, el 125, el 400, el 500, porque cada uno de los colores, en este caso el oscuro o el claro, puedo observar mejor, en este caso, la información que tengo dentro de él. Acá estamos hablando de un cuadro normal, pero recordarles que ya en nuestra vida laboral no es de esta manera, sino que pueden llegar a estar hasta 1000 filas y entonces para poder visualizar mejor la información y no estar como lo hacía antes de seleccionar y para poder observarlo, entonces las bandas son las que me ayudan a poder visualizar mejor lo que sería la información. Entonces, estas serían otras opciones que nosotros tenemos para poder, en este caso, trabajar dentro de la forma de poder crear lo que sería información. Voy a hacer algo acá. Me voy a ir acá a inicio, voy a copiar acá y voy a bajar aquí. Vamos a bajar. Voy a pegar. Voy a volver a subir acá. Ay, perdón. Me sale mejor eliminarlo acá. Muy bien. Quiero que se den cuenta acá que tengo en este caso valores y los dupliqué. Dentro de diseño de tablas, y acá nuevamente quiero volver a explicar, si me voy para datos, yo tengo el comando. No necesito estar trabajando tablas de Excel para poder trabajar, quitar, duplicar. Pero dentro de tablas de Excel, yo tengo el comando quitar, duplicado. ¿Qué pasa? Que
Lo que él hace es que yo tengo el permiso, puede suceder que yo por error duplique algunos valores porque quería estarlos viendo, porque los copié mal, llámele usted cualquier opción que usted tenga en donde duplicó en este caso estos valores. Y entonces acá, miren, dentro de este grupo, creo que ya vimos convertir a rango, ya vimos este día la parte de segmentación, quitar en este caso duplicados. Yo puedo quitar la selección de mis datos, no tiene encabezado, y vean por favor que lo que va a suceder es que me va a hacer la representación de columna. Pero yo le voy a decir que sí, que mis datos tienen en este caso encabezado, y quiero que vean que automáticamente al darle a aceptar, 11 se encontraron y quitaron valores duplicados, 11 quedan valores únicos, tenga en cuenta que los recuentos que pueden incluir celdas vacías, espacio, etc. Y quiero que vean que automáticamente, miren, van a volver a tener los valores. Usted puede duplicar, de repente necesita esa información en otra parte, poder compararlo de fila en fila. Y entonces usted puede hacer todo lo que usted quiera. Porque Excel me permite dentro del grupo de herramientas poder en este caso ir a quitar duplicado. Y también tengo la opción de poder crear tablas dinámicas. Sé que no es un tema de este día, pero dentro de herramientas de tablas de Excel, puedo también crear tablas dinámicas. Son dos cosas muy diferentes. Tablas de Excel, lo que ya tengo en este caso la información, y poder en este caso incluir opciones adicionales. Pero tablas dinámicas no, porque las tablas dinámicas, como la misma palabra lo dice, dinámica, puedo solamente incluir todas aquellas columnas que necesito ver. Todo lo que está en fila puede pasar a columna y todo lo que está en columna puede pasar a fila. Puedo incluir más de una opción en fila. Por ejemplo, acá que tengo enero, febrero, marzo, abril, pero tengo en diferentes columnas, en una tabla dinámica todo lo puedo colocar en fila y se va a observar de una forma diferente. Solamente se va a mostrar el indicativo de la información que quiero observar. En cambio, con tablas de Excel no. Veo toda la información, solamente tengo la parte de segmentación para poder incluir y poder en este caso observarlo como ustedes están viendo de esta manera. El tenerlo y poder en este caso trabajar con segmentaciones para poder visualizar de una mejor manera en este caso la información. ¿Ha quedado claro esta última opción de lo que les he explicado o tienen alguna consulta? Gracias, William. Para los demás, ¿ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Gracias, Dan. Muy bien, miren, entonces voy a pasar a lo que sería. Gracias, José. Voy a pasar en este caso acá a mi hoja PDF. Quiero explicarles que cuando nosotros, bueno, voy a compartirles pantalla completa para que puedan observar. Yo tengo acá este PDF, miren, quiero que lo puedan observar. Este ya es un diseño que se creó la tabla, se calculó y se colocó la información. Esta tabla puede haberse creado dentro de un documento de Word o pudo haberse creado en Excel. Recuérdense que dentro de Word podemos mandar a llamar Excel, cualquiera de las opciones. Pero a veces nosotros tenemos el informe, o sea, un informe de toda la información de la empresa. Pero yo necesito esta tabla. A mí me urge poder trabajar esta tabla. Yo acá tengo una hoja de PDF, pero si usted tiene 10, 20, 30, 40, no, usted especifique cuál es la que tenga acá en lista, esa es la que va a mandar en este caso a traer. Entonces acá yo solamente tengo una. Entonces, Nitro, por ejemplo, acá el programa de Nitro sí me permite poder mandar en este caso a poder editar, poder convertir en este caso a Word o a Excel. Pero, ¿qué pasa cuando estoy viendo un PDF por medio de WhatsApp? Ahí sí no me lo va a permitir. Entonces, ¿qué hago para poder tener esta tabla dentro de lo que sería Excel y tenerlo como tabla de Excel?
quiero comentarles que cuando yo creo, por ejemplo, una tabla de un PDF, pueda suceder que me venga una columna adicional que no se haya agregado. Esas son cosas muy pequeñas. A tener que digitar como antes se hacía, porque no conocíamos esta opción. Y entonces, no, mira, ahí está la tabla en el PDF. Pero entonces, ¿qué pasaba? Usted mira el PDF y cómo. ¿Cómo selecciono? Si tal vez no tengo un nitro para poder seleccionar o poder editar. Entonces, para estas alternativas, ahora sí voy a cerrarles acá. Me voy a ir, miren, para mi libro. Y entonces acá me voy a ir a datos. Dentro de datos tengo el grupo obtener y transformar. Yo le voy a dar un clic acá desde un archivo y quiero que vean, miren, todas las extensiones que nosotros tenemos para poder trabajar. Por ejemplo, la mayoría de libros que se descargan desde una plataforma virtual es, en este caso, XML o puede ser, en este caso, CSV. Y entonces desde acá también lo puedo pasar a un libro de Excel. Perdón. Entonces desde acá puedo pasarlo y transformarlo también a un libro de Excel. Pero desde un archivo tengo la opción de PDF, que es lo que vamos a hacer en este momento. Mire, doy un clic acá. Se espera un momento porque tiene que ir, en este caso, a abrir esta ventana. Yo le voy a dar escritorio, voy a darle inglés corporativo, voy a ir a buscar la carpeta. No, esta no es la de ustedes, es esta. Voy a ir a buscar acá 15 y acá está. Miren, voy a darle importar. Acá está. Y en este momento está mandándomelo a traer. Quiero que vean, por favor, yo le voy a decir que quiero este. Ya se está colocando acá. Igualmente, cualquiera de las dos opciones, ya les voy a enseñar cuál es la diferencia. Cargar, cargar en hoja de cálculo existente. Acá lo tengo desde B4. Yo le voy a decir que no, que lo quiero desde acá. Ahí está. Bueno, a ver, creo que solamente necesito esta información. Entonces, la tabla, quiero en este momento, desde la celda, en este caso A2, voy a dar aceptar. Y quiero que vean, por favor, miren, ya tengo mi tabla acá como tabla de Excel. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué me dio adicional la columna 3? Ay, no importa, miren, lo voy a ir a eliminar. Esta requiero colocar el signo de dólar, me lo puso aparte, está bien. Yo lo coloco y miren, no hay ningún problema. Son detalles muy pequeños, pero ya tengo tabla de Excel, ya tengo esa información que tenía en PDF. Miren, acá me voy para formato, le digo que este quiero, miren, fácilmente. Ya no necesito ir a poder, en este caso, tener que digitar esa información, sino que automáticamente, miren, acá les estoy cambiando todos los diseños para que ustedes comprendan que estoy trabajando con tablas de Excel. Y ya tengo, miren, mi tabla acá. Puedo seguir incluyendo información, puedo desplazarme para abajo, miren, es mi tabla de Excel. Y con la información completa. Y puedo cambiar el formato que yo quiera en el momento que yo quiera. Y ya tengo acá. Esto es para que vean que puedo trabajarlo. Y otra forma, miren, voy a abrir acá una hoja. Siempre desde acá. Lo voy a hacer un poco más rápido. PDF. Voy a mandarlo a llamar. Quiero acá. Quiero cargar, solamente le doy cargar, aunque tenga esta hoja abierta, él se abre en una nueva hoja. Ya ahorita carga. Vean, por favor, miren, esa era la hoja que abrí para que ustedes tomaran en cuenta que estaba en blanco. Y él crea una page 001, hoja 001, y acá está, miren. También vuelvo a tener la información. Entonces, cualquiera de las dos opciones que usted requiera,
Y si usted venga acá, automáticamente no debo de dar ubicación porque usted está abriendo una nueva hoja. Y en esa hoja, acá está la información. Vuelvo nuevamente a tener esta columna adicional, la elimino, selecciono en este caso mis datos numéricos, le coloco el signo de dólar y acá esta información que tengo acá en PDF, que está muy diferente, miren, porque esta es como una tabla dada, la tengo acá en mi libro automáticamente de Excel. ¿Queda claro cómo puede realizar esta acción o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Ingeniera. Dígame, Carmen. Sí, con respecto a la tabla, ha quedado claro. Solamente quería hacer una consulta así rapidito. ¿Qué recomienda hacer para que cuando se guarden los cuadros o las tablas en PDF no se desconfiguren demasiado o aparezcan en páginas partidas? ¿Qué Ah, recomienda sí. así en forma rapidito? Muy bien, ahorita le explico. Ahorita y le voy a explicar con este caso. Por ejemplo, yo puedo pasar esta información a PDF. Pero antes de pasar la PDF, por ejemplo, mire, yo me voy a ir acá a una vista previa de imprimir. Si voy con la página, ahí está. Me ha pasado a hoja 2. Entonces, lo primero que debo de hacer es seleccionar, irme para disposición de página y darle orientación. Mire, ya cambió. Me vengo para acá y entonces ya aparece de esta manera. Entonces, ahora sí, ya que yo tengo que me va a colocarse en una página, yo puedo seleccionarla y ponerla a copiar, por ejemplo, en Word. Y entonces automáticamente se va a colocar la información. O si estoy desde Excel, miren, le voy a dar guardar como, acá le voy a dar examinar, lo voy a guardar en escritorio rápidamente y acá PDF, miren, le voy a dar guardar. Ya me abrió, miren. Y ya se guardó como PDF. Pero si, por ejemplo, esta información que tenemos acá, miren, lo voy a cerrar, lo voy a seleccionar. Usted lo tiene en Word. Inicio, copiar. Espérense, voy a abrir. Yo creo que me están viendo todo. Mi pantalla completa. No, acá les voy a poner pantalla completa. Miren, acá tengo Word. Voy a darle pegar. ¿Va a suceder esto? No se preocupe. Se va para disposición. Le vamos a dar acá la orientación horizontal. Vamos a ver, ha quedado acá. Y me voy a venir acá dentro de Word. Tengo en este caso, vamos a ver a dónde aparece acá. No, tengo que seleccionar la tabla. Hoy sí. Me voy a disposición. Y acá le doy a ajustar el contenido. Ya me ajustó el contenido. Entonces acá me voy a ir para vista. Le voy a decir que quiero. No. Ahí está. Voy a tomar acá. Voy a tomar acá. Hay más. Bueno, ya lo tengo una. Y ya que yo he revisado y he creado, le doy guardar como, otra vez, examinar, lo voy a guardar en mi escritorio, PDF. Primero debo de hacer todos esos cambios para que cuando se vaya a PDF, mire, no hay ningún problema. Queda en una sola y no partida, ni todo lo que llega a suceder. Pero primero debemos de crear la orientación y cómo se encuentra en este caso la información para que al pasarlo a PDF no quede partido. Yo sé que es que de repente cuando pasamos a PDF esta información está en una hoja vacía o sola y la otra mitad está en otra hoja. Entonces primero debemos de configurar y después de configurar pasarlo a PDF, ya sea que esté en Word o que esté en Excel. En una presentación primero se configura la tabla para poderla pasar a PDF. No sé si era la consulta que me hacía. Sí, ingeniera, muchas gracias por su tiempo.
Con gusto. Muy bien, pasen todos entonces feliz noche. Nos vemos primero Dios el día de mañana para podernos despedir ya de nuestra última clase. Feliz noche para todos.